Buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, muy bien, Hola, gracias a Diana. Dios y usted. Hola. Bien, qué bueno que estemos por aquí nuevamente, con salud y con ganas de aprender y de seguir el desarrollo de nuestro curso. Bueno, hasta el momento hay 17. Vamos a ir como organizando para que entonces hagamos nuestra clase de hoy, continuando pues con el tema que habíamos empezado a desarrollar en la clase anterior. Habíamos hecho pues como un repasito por allá de algunos conceptos algebraicos que pues íbamos a necesitar o vamos a necesitar en la clase de hoy y de aquí pues a que termine esta unidad del enfoque matemático de la administración. ¿Cuál va a ser como la dinámica del trabajo de hoy? Vamos a resolver hoy un ejercicio. Ya vamos a hablar de lo que es uno de los, digamos, métodos para resolver problemas de optimización o de programación lineal, que es el método gráfico. Es el más sencillo, sin embargo, el más limitado por lo que yo les comentaba. Cuando nosotros vamos a hacer gráficas, pues de entrada una gráfica en el plano cartesiano requiere que únicamente hayan dos variables. Y si es una gráfica en el espacio tridimensional, X, Y, Z, pues 3. Pero en la práctica, como les comentaba yo, los problemas de programación lineal o de optimización, pues son programas de multivariados, de 5, 10, 15, 20, 30 variables, miles de variables que no se pueden resolver por el método gráfico. ¿Cuál es el objetivo de resolver esto por el método gráfico? Pues entender cuál es la dinámica que plantea el método simplex, que es el que vamos a ver posteriormente, que el método simplex. Digamos que es el que permite resolver este tipo de situaciones a nivel organizacional. De alguna manera las empresas lo que están buscando precisamente es optimizar cosas. Y cuando hablo de optimizar, entiéndase optimizar por algo así como encontrar lo mejor. Pero muchas veces esos óptimos se obtienen encontrando, digamos, lo máximo. Pero también pueden darse el caso en el que para yo optimizar algo esté buscando lo mínimo, lo más poco. ¿En qué casos? Cuando yo estoy buscando, digamos, optimizar una utilidad, una ganancia, un rendimiento, una inversión, de un portafolio, en fin, pues busco maximizar las utilidades, maximizar el rendimiento. Pero cuando estoy optimizando un proceso productivo, por decir algo, pues lo que busco es minimizar algunos aspectos de ese proceso productivo, como son, por ejemplo, los costos, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que en el desarrollo de la clase vamos a ir tomando pues, y analizando un poquito lo que plantea el método. Primero les voy a mostrar hasta la clase anterior, y vamos por aquí. Básicamente habíamos mostrado de pronto. Lo que era la gráfica de sistemas de inecuaciones lineales, y habíamos hablado un poquito de lo que era la programación lineal como una herramienta que servía pues para tomar decisiones, que es en última instancia lo que a nosotros nos interesa. En un curso de tecnologías de información y comunicación aplicadas, pues lo que interesa es tener elementos de información para tomar decisiones. Todo apuntando pues a un derrotero que hemos seguido siempre y es que se generen ventaja competitiva al interior de las organizaciones. No nos podemos desligar de ahí y quedar solamente en la aplicación de un modelo matemático y ya, no. Tenemos que conectarlo con lo que ustedes como administradores tecnológicos pues requieren en el contexto de su, no sé, de su desempeño laboral en una organización. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces a entrarnos un poquito. Por aquí, esto ya lo habíamos mirado, aquí esto no está visible todavía para ustedes, ahorita se los hago visible, que es básicamente ya lo que plantea el método simple. No voy a empezar por aquí, voy a empezar por otra parte. Y aquí hay unos ejercicios o unos ejemplos que ustedes deberán practicar. Vean muchachos, lo primero que les voy a decir, este método simple o estos programas de programación lineal o de optimización, pues digamos que en el contexto de lo que nosotros vamos a desarrollar son problemas más o menos sencillos, o sea, no nos vamos a, obviamente, a hacer un análisis muy exhaustivo de lo que plantean los modelos cuantitativos y los métodos de programación, porque por un lado ustedes o ven o han visto o van a ver una materia
que se llama precisamente modelos cuantitativos para administración o programación lineal o algo así. Pero por otro, pues son algunos problemas que revisten cierta dificultad con algunas temáticas que nosotros no vamos a manejar aquí. No es la intención, pues, como complicarnos mucho. Lo importante y lo que quiero que ustedes lleguen a determinar en esta unidad es básicamente que existen algunas herramientas informáticas que nos permiten resolver este tipo de problemas. Allá vamos a llegar, pero para poder llegar a aplicar las herramientas informáticas, pues primero tenemos que al menos conocer un poquito de lo que me están hablando y saberlo, saber qué es lo que está realmente haciendo ese software cuando nos plantea o cuando le planteamos la solución de un programa de programación, de un problema de programación lineal. Bueno, hoy vamos a ver cuántos hay hasta el momento. Somos 22. Me preocupa porque hoy la clase va a estar calientica, como decimos por ahí, pero bueno, ya los que no estén visualizarán el video posteriormente. Aquí en el método simples, compañeros, hay un documentico, mire donde dice abajito de la imagen de métodos simples. Hay un documento, yo quisiera que lo descargaran posteriormente y le hicieran una leída bien minuciosa, porque dentro del examen que está planteado para la fecha que ya acordamos en el compromiso académico en la modificación, se incluyen temas de teóricos. Por ejemplo, aquí es interesante conocer cómo surge la programación lineal, ¿sí? A través de qué teoría y quiénes son los que aportan al desarrollo del acervo teórico de lo que es la programación lineal. En la clase anterior mencionábamos a Kantarovich como uno de los que fundamentalmente puso las bases para que posteriormente Strigler planteara en 1945, ya finalizando la Segunda Guerra Mundial, pues como lo que son los cimientos precisamente del método simples. Luego hay una teoría importante de en qué se aplica realmente el modelo del método simples y digamos que la programación lineal tiene aplicaciones a todo el ámbito organizacional, porque si estamos hablando de la optimización de recursos para digamos, la generación de ventaja competitiva, pues se puede aplicar desde lo que implican los procesos al interior de las organizaciones, desde lo productivo, desde lo comercial, porque vamos a ver unas aplicaciones bien interesantes para redes de distribución, para minimización de costos, maximización de utilidades, en fin. Sin embargo, aquí el documento les plantean algunas disciplinas en las que tiene cabida también el método de la programación lineal o el método simples, por ejemplo, en la ingeniería de alimentos, en la ingeniería de petróleos, en la química, obviamente en cualquier tipo de ingeniería, de campo de formación de la ingeniería, pues tiene cabida el método de programación lineal siempre, en la ingeniería civil, en la ingeniería industrial, en la ingeniería administrativa, en la ingeniería de alimentos, química, bueno, en fin, cualquiera. Listo. Y por supuesto, en dos áreas en las que nosotros vamos a trabajar, que es básicamente en el área empresarial, como les decía, para la maximización o minimización, perdón, para la optimización de problemas de asignación de recursos. Cuando hablo de optimización, como les decía ahorita, estamos hablando de maximizar o minimizar, dependiendo de sea cuál el caso. Y el otro aspecto que vamos a trabajar nosotros es precisamente en el área de transportes. Vamos a ver unos modelos o un modelo de asignación de recursos a los modelos de transportes o el diseño de modelos de transporte o rutas de transporte dentro de lo que se conoce como la logística. Ahí vamos a ver unas aplicaciones, nos vamos a utilizar pues unos software y unos mecanismos bien interesantes. Entonces me gustaría que ustedes lo leyeran este documento. Básicamente vamos a trabajar con dos, digamos, herramientas informáticas. La primera herramienta se llama PHP Simples, una herramienta online. No hay que descargar nada, gratuita, muy sencillo el manejo para manejar PHP Simples. Y por el otro lado, el Lindo, que es un software ya mucho más robusto, mucho más, digamos, beneficioso, digamos así, para las organizaciones que de alguna manera se plantean pues el desarrollo de problemas de programación lineal. ¿Listo? Este software Lindo es un software, como les digo, muy poderoso, no es gratuito, habría que manejarlo desde un demo que dura 30 días. Luego aquí hay un vínculo que les permitirá descargar el Lindo, instalarlo en sus computadores
y decidir por cuál de las dos herramientas van a ustedes a trabajar, si por PHP Simplex o por Lindo. Y para estos problemas en el área de transportes, pues aunque también se pueden trabajar por HP Simplex o Lindo, vamos a ver un complemento que es muy usado actualmente a cualquier nivel de las organizaciones, que es el complemento Solver que tenemos todos en nuestros computadores cuando abrimos el programa de Excel de Microsoft. Eso está pues ahí. Vamos a activarlo porque realmente el Solver, para los que no lo hayan utilizado nunca, es una herramienta que está por allá escondidita, hay que llamarla, hay que activarla. Luego miraremos cómo se hace y vamos a aplicar pues como esa herramienta para analizar problemas básicamente, repito, de transporte. Porque los problemas del área empresarial, de optimización de recursos, de asignación de recursos, los vamos a trabajar, repito, por simples, PHP simples o por Lindo. ¿Listo? En este documento también pues hay un derrotero que nos dice, bueno, lo primero, ¿cuáles son como los pasos que yo tengo que tener claros para poder resolver un problema de programación lineal? Aclaro lo siguiente, y ojo con lo que voy a decir, compañeros, que afortunadamente ya están la mayoría, ya hay 27. Ojo, cuando yo voy a resolver un problema, perdón, de programación lineal, yo tengo dos opciones. La primera es resolverlo manualmente a través del método gráfico, que es lo que vamos a hacer hoy. Ya he dicho que para yo resolver un problema de programación lineal por el método gráfico, tengo que tener un problema máximo de tres variables. ¿Listo? Pero bueno, la segunda posibilidad de resolver un problema de programación lineal es usando los software, el que yo les mencioné, PHP Simplex o Lindo. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir. Este diseño que voy a subrayar o que estoy sombreando ahí, ese derrotero, se tiene que hacer en cualquiera de los dos casos. Es decir, el software no es que me vaya a coger un texto y un problema y ya, milagrosamente me lo vaya a solucionar. No. El software lo que hace es que me evita un procedimiento, digamos, manual para encontrar la solución, pero el planteamiento, digamos, hay que dárselo al software. En ese sentido, este planteamiento que es la definición de las variables, la construcción de la función objetivo, la construcción de las funciones o restricciones y las condiciones de no negatividad son aspectos que nosotros se los tenemos que dar al software. Entonces, en ese sentido, el procedimiento que vamos a ver hoy es el procedimiento que ustedes tendrán que aplicar cuando vayan a resolver los problemas a través del software también. ¿Listo? En este documento hay unos ejercicios, hay creo que unos 5 o 6 ejercicios, no recuerdo. Son ejercicios bastante, bastante sencillos. Como les digo, la idea aquí no es meternos a profundizar en el curso de programación lineal o de métodos cuantitativos, porque como ya les dije, ustedes lo vieron o lo verán. ¿Listo? Muy bien. Alguien me decía, profe, bueno, entonces los que no hemos visto programación lineal, ¿cómo vamos a hacer para poder resolver estos problemas? Por eso mismo, la clase anterior iniciamos con un repaso algebraico de unos procedimientos que vamos a necesitar hoy. Y hoy les voy a mostrar detenidamente cuál es el procedimiento para resolverlo, de tal forma que aquella persona o aquel estudiante que no haya todavía pasado por su curso de modelos cuantitativos o métodos cuantitativos, pues no tenga ningún problema, no va a tener ningún problema. Incluso esto le va a servir para cuando posteriormente te matricule ese curso, pues pueda, digamos, tener una ventaja frente a los compañeros que lo van a ver por primera vez. ¿Listo? Muy bien, compañeros. Entonces aquí les recomiendo que descarguen ese documento. Yo ahorita les activo esta parte. Aquí hay otro taller, un taller de programación lineal, haciendo clic sobre la imagen, ya pues simplemente son ejercicios, porque les decía yo, la única forma, compañeros, de poder entender este tema es haciéndolo, o sea, es como cuando usted está aprendiendo a montar patines o bicicleta, que usted no puede poner otra persona simplemente para que monte y usted verlo y así aprende. No, eso es imposible. Usted aprende a manejar patines o montar en patines o bicicleta haciéndolo.
montándose, cayéndose, apoyándose, raspando la bicicleta, en fin. Eso pasa con estos problemas. Por ningún motivo esperen que yo, primero, se los vaya a resolver todos porque no hay tiempo. Y segundo, aún así, aunque yo se los resolviera todos los problemas que hay aquí planteados, créanme que no se hace nada. Porque cuando usted le coloque en otro, pues no vas a dar ni para dónde pegar porque es una habilidad y al principio cuesta un poco. Es un poquito complejo, digamos, al principio, como a ver yo para dónde cojo, qué es la información que me está dando el problema, porque básicamente ahí tenemos una gran dificultad y es que tenemos, digamos, deficiencias en la comprensión lectora. Entonces, estos problemitas, por un lado, todos son distintos, no hay problema igual a otro, todos son diferentes porque son empresas diferentes, porque son problemas diferentes, porque son situaciones diferentes. Y por otro, adicional a que sean diferentes, pues la metodología que se desarrolle o que se aplique para resolverlo, pues si bien la contemplan en el método simple, pero requiere de la construcción de variables diferentes. Entonces, en ese sentido, la recomendación, compañeros, es tienen que practicar, tienen que practicar. Yo sé que, como les decía ahorita, muchas veces nos gustan las cosas un poquito fáciles, pero realmente esto es como partidas de ajedrez. A los que nos gusta el ajedrez, yo no he visto nunca dos partidas iguales. Siempre las partidas son distintas. Entonces, lo que yo le voy a plantear aquí hoy es cómo mueve las fichas, cómo va a mover la torre, cómo va a mover el alfil, cómo va a enrocar, cómo va a aplicar una estrategia de jugada para el mate pastor, en fin. Pero realmente cada jugada es diferente. Entonces, yo no puedo ir a determinarle a usted, haga esta plantilla mágica y con eso resuelve todos los problemas. No. Entonces ahí es donde ustedes van a tener que hacer un poquito de esfuerzo para poder responder al parcial que viene. Este parcial tiene digamos, un peso significativo sobre la materia. Estamos hablando de llevar el 15%. Entonces es bueno pues, que nos vamos como preparando. Listo. Sin embargo, repito, para tranquilidad de ustedes, el nivel de dificultad de los problemas va a ser acorde a nuestras posibilidades, a nuestros tiempos. No vamos tampoco a decir pues que esto va a ser el quebradero de nuestro curso, tampoco. Listo, pero que hay que estudiar, hay que estudiar. Entonces, varias cositas. Primero, aquí hay que descargar el documentico, hay unos ejemplos, una teoría. Este taller también lo descargan aquí haciendo clic sobre la imagen del ITM. Aquí hay tres ejercicios, haciendo clic van a desplegarlo. Este es incluso el que, bueno, este no. Este no lo vamos a desarrollar hoy, vamos a desarrollar otro. Este tampoco y este tampoco. Listo. Ninguno de estos tres vamos a desarrollar. Mejor. Así tienen ustedes más oportunidades de practicar, porque ya la clase del viernes, compañeros, yo voy a pasar a explicar un ejercicio adicional, a ver qué dudas tuvieron sobre los ejercicios que hay planteados, que en resumidas cuentas vienen siendo tres por este lado. Aquí en este documentico hay 5, entonces vamos con 8, hay 4, o sea, acabamos con 7. Y por último, aquí en el taller tenemos un ejercicio, dos ejercicios, tres. Es decir, que vamos con 10 ejercicios que ustedes deben tratar de desarrollar. ¿Listo? Hoy no creo que alcancemos a visualizar ya la aplicación en el software, porque es más, no quiero hacerlo porque ustedes primero tienen que tener muy afianzado la habilidad y la competencia para poder desarrollar desde la formulación matemática el problema para poder de pronto acceder ya al software. Entonces hoy todavía ni siquiera vamos a hablar con el software. ¿Listo? Bueno, espero entonces que estén preparados. Vamos a tratar digamos, no sé, de resolver dudas en la medida en que se vayan presentando y con mucho gusto entonces me van diciendo y yo voy de pronto suspendiendo para poder irlos resolviendo o tratando de resolver. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar entonces de esto, de lo que son los problemas de optimización. Pero para hablar de esos problemas, pues primero hagamos una breve definición. ¿Qué es un problema de optimización? También cuando hablamos de problemas de optimización en el contexto que nos interesa, pues como lo plantea el documento que ustedes van a leer, se refiere a problemas de programación lineal. Básicamente es como la parte digamos, del enfoque matemático de la administración
que se encarga pues de resolver este tipo de problemas. Se llama programación lineal. ¿Y por qué lineal? ¿Se acuerdan? Porque cuando vimos en la clase pasada que existían ecuaciones tanto lineales como cuadráticas, como cúbicas, como polinómicas, que también existían inecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, polinómicas, pues aquí nosotros los problemas que vamos a resolver van a dar lugar tanto a ecuaciones como a inecuaciones lineales. No vamos a trabajar con otro tipo de ejercicios en donde no den, digamos, ecuaciones de tipo lineal o inecuaciones de tipo lineal. Por eso es que se llaman problemas de programación lineal. Muy bien, ¿en qué consiste entonces un problema de programación lineal? Pues sencillo, un problema de programación lineal lo que pretende es optimizar algo, ¿listo? Al interior de las organizaciones. Y como decía yo ahorita, cuando yo hablo de optimizar aquí, cuando yo hablo de optimizar, yo puedo estar hablando por un lado de que puedo maximizar o que tengo que maximizar o que tengo que minimizar. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a maximizar o a minimizar? Lo que ustedes van a buscar para poder maximizar se llama función objetivo. Es decir, esta ya es el primer paso de lo que ustedes van a tener que encontrar cuando estén enfrentándose a un ejercicio de de programación lineal. Es primero lo que hay que hacer es encontrar cuál es esa función objetivo o esa situación que es lo que yo quiero maximizar. ¿Listo? Ahora, es importante mencionar que esa función objetivo está siempre condicionada, o sea, depende de unas restricciones. Estas restricciones son las que van a limitar de alguna manera los valores que van a poder tomar las variables de mi función objetivo. Entonces, en este sentido, cuando yo voy a, digamos, a tratar de resolver un problema de optimización o un problema de programación lineal, pues yo tengo, lo primero que tengo que hacer es lo que se conoce como el nombre de el planteamiento. Y ojo, este planteamiento, repito, lo tienen que hacer, vayan a resolver por el método que vayan a resolver el problema de optimización. Si lo vamos a resolver por el método gráfico porque se puede o porque el profesor no lo pidió, pues habrá que plantear matemáticamente el problema. Ah, que es que yo no lo quiero resolver por el método, digamos, gráfico, porque me parece muy complejo, muy largo. Entonces yo voy a aplicar los software que el profe nos mostró. Igualmente vas a tener que hacer el planteamiento matemático del problema. Ahora, el planteamiento matemático del problema tiene tres partes, como tres etapas. Listo, la primera, usted tendrá que definir cuáles son sus variables de decisión. Y usted me dice, bueno, profe, ¿y yo de dónde saco esas variables de decisión? Oiga, pues siempre el enunciado del problema me va a dar esa información, siempre. Si el problema por algún momento o en alguna situación no te da las variables de decisión, entonces será porque el problema debe estar mal planteado. Para su tranquilidad, todos los problemas que vamos a trabajar están bien planteados y tienen correctamente definidas cuáles son esas variables de decisión. Y como el nombre lo dice, pues las variables de decisión son las variables o los aspectos sobre los que se van a tomar decisiones. Es decir, de alguna manera, primera pista importante, siempre las variables de decisión son las que van a permitir la construcción, estas son las que permiten la construcción de la función objetivo. Siempre, chicos, las variables de decisión, perdón, las variables de decisión son las que van a estar en la función objetivo, que la función objetivo es el segundo paso para yo poder resolver un problema de optimización y es precisamente la definición de la función objetivo. Y la función objetivo, como lo dice aquí, está constituida por las variables de decisión y precisamente me va a plantear aquella situación que yo quiero maximizar o minimizar. Entonces, que quede claro, la función objetivo es eso, lo que yo quiero, necesito maximizar o minimizar. Y por último, lo que hay que buscar
son las restricciones, porque ahorita en la diapositiva anterior nos dijeron, ah, listo, siempre las variables de decisión van a estar limitadas o restringidas por unas restricciones en términos de qué. Si lo que yo estoy pretendiendo asignar son recursos, pues todos sabemos, compañeros, que al interior de las organizaciones esos recursos siempre son limitados. Entonces, de alguna manera, compañeritos, las restricciones que yo voy a buscar van a ir en función de esos recursos de los cuales dependen las variables de decisión. En este sentido, es importante mencionar dos cosas. La primera, que ya la había dicho, y es que esas variables de decisión, así como la función objetivo y las restricciones, van a estar al interior del problema planteado. O sea, a mí me lo van a dar al interior del planteado. Pero, segunda situación, y lamentablemente en algunos casos, no son muy explícitas. Es decir, ahí es donde nosotros tenemos que tener una habilidad de lectura entre líneas, como lo llaman algunos, para poder escudriñar o escarbar por allá dentro de los problemas cuáles son esas variables de decisión, cuál es entonces mi función objetivo y cuál es la definición de las restricciones. ¿Listo? Muy bien, a eso es lo que nos vamos a enfrentar hoy. Vamos entonces a mirar un ejercicio, sin más ni más, típico de los más sencillos que podamos encontrar. Digamos típico porque, digamos, esto está, digamos, ya muy cajeteado, como dicen, o muy usado, pero para el efecto que yo necesito aquí, que es precisamente el de explicarles a ustedes la metodología, pues yo pienso que nos pueden ser. Vamos a leerlo detenidamente entre todos y vamos a ir descubriendo cosas al interior del ejercicio. Entonces empecemos. Una microempresa agrícola planea cultivar arroz tipo A y tipo B. Ah, bueno, profe, entonces ya sabemos que esa empresa tiene dos tipos de arroz, el tipo A y el tipo B. Listo, esa información ahora nos será útil. Cada HA, que es HA, una hectárea, listo, una unidad de superficie. Cada hectárea de arroz, o sea, cada hectárea cultivada con arroz tipo A, entonces cada hectárea de arroz tipo A, vamos a ver si de pronto puedo colocar por aquí con otro tono, cada hectárea de arroz tipo A genera una utilidad de 50.000 unidades monetarias, no sé, dólares, pesos, no importa aquí. Pero cada hectárea de arroz tipo B genera 70.000 unidades monetarias de utilidad. Entonces usted me dirá, ay, profe, entonces quedémonos cultivando solamente arroz tipo B. Momentico, vamos a ver qué otras condiciones nos están planteando aquí. Porque me están diciendo, vea, lo que pasa es que para sembrar ese arroz, se requieren dos cosas, se requiere un tractor y un arado. Listo, digamos que para facilitar el ejercicio, usted me dirá, no, profe, se necesitan muchas más cosas. Obvio, se necesitarán fertilizantes, se necesitará la misma semilla, pero para ilustrar el ejercicio vamos a quedarnos con que solamente necesitan un tractor y un arado. El tractor lo alquilan en total por 200 horas, porque pues no vale la pena comprar un tractor que vamos a utilizar solamente un rato, unas horas para digamos, preparar el terreno y cultivar, y entonces que nos quedamos con una inversión ahí quieta, ¿listo? Entonces no vamos a comprar, sino que lo alquilamos. Lo mismo el arado también lo alquilamos, pero lo alquilamos por 100 horas. ¿Listo? Muy bien. Ojo con lo que nos dice. Sembrar una hectárea de arroz tipo A requiere 4 horas de tractor y una hora de arado. Ojo, mientras que para sembrar una de arroz tipo B se requiere 3 horas de tractor y 2 de arado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este sentido, nos están preguntando, perfecto, entonces, ¿cuántas hectáreas de cada tipo de arroz deberían plantearse para maximizar la ganancia de esa empresa? Es decir, para que la utilidad sea máxima. Listo, muy bien.
Recomendación número uno, uno no lee un problema una vez, uno lo lee una, dos y hasta tres y cuatro veces para uno medio entender qué es lo que le están planteando. Aunque este ejemplo, como les digo, es muy sencillo. Nos están planteando, repitámoslo a ver, que hay una empresa que planea cultivar dos tipos de arroz, el A y el B. Que el tipo A por hectárea le genera una utilidad de 50, mientras que el tipo B por hectárea de 70. Que requiere para cultivar tractor y arado, pero que el tractor lo alquila por 200 horas y el arado lo alquila por 100. Hasta ahí nada raro. Ahora dicen, bueno, ¿qué necesita cada tipo de arroz? Ah, bueno, el tipo de arroz A requiere 4 horas de tractor y una de arado, mientras que el de arroz tipo B ya requiere 3 de tractor, pero 2 de arado. Esas son las condiciones. ¿Cuántas hectáreas de cada tipo de arroz deberían entonces cultivarse en esa microempresa para poder obtener la máxima utilidad? Entonces, ojo, si nos devolvemos a la diapositiva anterior, lo primero que tenemos que hacer es esto, definir las variables de decisión, que como les dije, con ellas es que se va a construir la función objetivo, que son las que sobre las cuales se va a decidir. Entonces, ¿cuáles serán las, digamos, las variables de decisión aquí en este problema? Yo me voy a pasar para acá y entonces aquí ya tengo nuevamente el problema más chiquito y vamos a plantear. Entonces, primero, vamos a plantear las variables de decisión. ¿Quién de pronto se le ocurre saber o tiene idea de cuáles son esas variables de decisión? Casi siempre, a manera de pista, las variables de decisión, casi siempre, las podemos que casi que escudriñar de la pregunta. Porque miren ustedes que aquí en la pregunta nos dicen cuántas hectáreas de cada tipo de arroz deberían plantarse. Aquí me equivoqué, no es plantearse, plantarse para maximizar la ganancia de la empresa. Yo creo que ya todos ustedes acaban de descubrir que en efecto ahí están las variables de decisión. Los Son dos la tipos de arroz. cantidad de hectáreas que se van a dedicar de cultivo a cada arroz. Entonces, bauticémoslas matemáticamente, digamos, ah, listo, profe, vamos a decir que sea X. Las hectáreas cultivadas, uy, perdón, cultivadas con arroz tipo A. ¿Listo? Muy bien. Y obviamente, sea Y, el número de hectáreas, pues, las hectáreas cultivadas con arroz tipo B. Listo, ya si usted tiene las variables de decisión, ya tienes un gran porcentaje del, digamos, del problema resuelto. Porque, como decíamos ahorita, el segundo paso es el de construir la función objetivo. Y yo les decía, la función objetivo, y me disculpan el pleonasmo, está en función de las variables de decisión. Ahora, ¿qué pistas les puedo dar yo para construir la función objetivo? Ah, pensemos en algo. ¿Qué busca el problema? ¿Qué es lo que busca ese problema? Entonces usted me dirá, profe, Maximizar. pues el problema, ¿qué busca? ¿Quién me puede decir qué busca ese problema? Maximizar X y Maximizar la Y. ganancia. Maximizar la ganancia. Eso. En otras palabras, entonces, mi función objetivo tendrá que ir en función de la, perdón, aquí yo me estoy escribiendo ahí súper mal. Estará en función precisamente de la ganancia o utilidad. Esa será en este caso mi función objetivo. Pero esa función objetivo que va en función, repito, de la ganancia y la utilidad, pues depende
de el número de hectáreas que yo cultive con cada tipo de arroz. Ah, bueno, digamos así, a ver, yo les pregunto, si cultivásemos una hectárea con arroz tipo A, ¿cuál sería la ganancia por ese arroz? Ah, me dicen, por arroz tipo A son 50 mil, ¿listo? Y si cultivamos entonces una de arroz tipo B, ah, listo, profe, entonces serían 70 mil. Bueno, y si no cultivamos una y una, sino, profe, vea, vamos a hacer lo siguiente, cultivemos dos de la de tipo A y tres de la de tipo B, entonces, ¿cuánto será? Ah, usted me dice, pues muy fácil, simplemente 2 por X, que ya sabemos que cada hectárea de arroz tipo A generan 50, o sea, son 100 mil de utilidad ahí, y 3 por 70, 3 por 7 a 21, son 210. Es decir que ahí, en ese caso hipotético, la ganancia estaría siendo de 310 mil. Pero esto yo no lo sé, esto yo no lo sé, esto es lo que me están preguntando. ¿Cuánto cultivar de arroz en tipo A? ¿Cuántas hectáreas de arroz tipo A y cuántas de arroz tipo B? Entonces, en mi función, digamos, de utilidad, iría en términos de qué. Ah, bueno, miren pues, el número de hectáreas cultivadas con arroz tipo A por la ganancia que ese arroz tipo A me produce, voy a colocar esto más para acá, perdón, el número de hectáreas cultivadas con arroz tipo A por la ganancia que me produce esa cada una de esas hectáreas, más el número de hectáreas cultivadas con arroz tipo B por la ganancia que me produce esas hectáreas que son de 70 mil, esto es mi función objetivo. Esta sería mi función objetivo. Listo. Ahora, para facilitar los cálculos, voy a borrar esto aquí, pues vamos a escribir simplemente que nuestra función objetivo es una función en términos de X y Y. ¿Cómo así que de X y Y? O sea, del número de hectáreas cultivadas con arroz tipo A y el número de hectáreas cultivadas con arroz tipo B. ¿Y eso es igual a qué? A 5X más, bueno, 5 no, coloquemos la mejor 50 y colocamos en miles. 50X más 70Y. Y esto está en miles. Listo, compañeros, mire, ya casi que tengo la mitad del problema resuelto, porque si yo tengo la mitad del problema resuelto, perdón, si yo tengo la función objetivo, pues ya casi que lo que me falta es nada para poder resolver el problema. Ahora, ¿qué tengo que buscar? Ya buscamos variables de decisión, buscamos función objetivo. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Ojo, las restricciones. Restricciones, muy bien. Pues, perdón, estoy escribiendo muy feo. Restricciones. Muy bien. Ahora, antes de seguir con las restricciones, ahorita yo les decía, ¿qué son las restricciones? Pues obviamente están fundamentalmente orientadas a los recursos, que ya sabemos que esos recursos son limitados. Entonces pregunto, en este ejercicio particular, muchachos, ¿cuáles son los recursos que yo tengo? El tractor y el arado. Eso, muy bien. Yo tengo el tractor y el arado. Ah, muy bien. Entonces digamos, tractor y arado. Y aquí está el arroz tipo A y aquí está el arroz tipo B. Entonces, ¿cuánto tractor por hectárea? Ojo, por hectárea. ¿Se consume el arroz tipo A? Cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro horas. Horas. ¿Y cuánto en arado se consume el arroz tipo A? Una. El arado, a ver. Una hora. ¿Para sembrar se requiere alquilar un tractor en el tractor? Tres horas.
Sembrar una hectárea de arroz tipo A requiere 4 horas de tractor y un área una de arroz. Una hora. Uh-huh. Una hora. Y sembrar una de arroz tipo B, una hectárea, y una, mientras que para sembrar una hectárea de arroz tipo B, 3 horas de tractor. Y 2 horas de arado. Y 2 de arado. 2 de arado. Entonces, observen, chicos y chicas, que aquí yo tengo las restricciones del tractor y aquí tengo las restricciones del arado. Expresemos eso en forma matemática. ¿Cuántas hectáreas? Vamos para el tractor primero, el que está en verde. ¿Cuántas hectáreas de A voy a cultivar? No sé. X. Ya me dijeron, vea, X son las hectáreas cultivadas con arroz tipo A. Ah, listo, o sea, 4. Voy a cambiar ya aquí. O sea, 4 horas por el número de hectáreas cultivadas con arroz tipo A. Más 3. ¿Qué? Menor o igual a 200. ¿Tres qué? Las horas del producto B. No, ¿esto es qué? Las horas que requiere una hectárea. 3Y. Eso, 3Y. Sí, o sea, 3 por el número de hectáreas que cultivadas con el arroz tipo B. Ahora, ¿esto qué tiene? ¿Es igual a cuánto? Como menor máximo, o igual a 200. Esto estamos hablando de tractor. Ojo, voy a poner aquí. Tractor. Como máximo, me dijeron que el tractor se había alquilado por 200 horas. Es decir, que esta cantidad de horas que yo me gaste nunca podrá ser superior a 200. Entonces, en otros casos, entonces esto será menor o igual que 200. Y tengo lista la restricción del tractor. Vamos ahora para la restricción del arado. El arado. Entonces, de nuevo, una hectárea de arroz tipo A requiere 1 hora. O sea, una hora de arado por el número de hectáreas de arroz tipo A más 2 horas de arado por el número de hectáreas de arroz tipo B no podrá superar, ¿qué? ¿Cuántas horas alquilamos el arado? 100 horas, véanlo aquí. Alice, no podrá superarse en las 100 horas. Esta es la primera restricción y esta es la segunda restricción. En este caso, solamente hay 2 restricciones. Sin embargo, viene una restricción que estará presente siempre en todos nuestros ejercicios y se llaman las condiciones de no negatividad. Porque no puedo permitir que el número de hectáreas sean un número negativo. Yo no puedo cultivar menos 3 hectáreas, menos 15 hectáreas, menos 7 hectáreas. No. Siempre las condiciones de no negatividad me van a garantizar que las variables de decisión sean positivas. Ojo pues, en este caso, chicos, para nosotros va a ser siempre una condición de todos nuestros problemas. Es decir, que en este caso, X y Y tendrán que ser mayores o iguales a 0. Entonces, aquí tengo mis 3 condiciones, mis 3 restricciones. Entonces, recapitulemos. Primero, buscamos las variables de decisión. Aquí está. Que les decía yo, una pista para buscar las variables de decisión es que la saquemos de la pregunta. Si a mí me están preguntando cuántas hectáreas de cada tipo de arroz deberían plantarse para maximizar la ganancia, pues entonces ahí están las variables de decisión, el número de hectáreas que yo cultive de arroz tipo A o que yo cultive de arroz tipo B. Y simplemente las bautizo. Profe, tienen que ser con X y Y siempre. Hágalo con la letra que quiera. M de mamá, N de nené, J de Jorge, Z de Zuleta, lo que tú quieras y más cariño te traiga, lo puedes hacer. ¿Listo? Muy bien. Luego, función objetivo, la pista. Bueno, profe, ¿cómo hacemos para encontrarlo? La función objetivo. Yo les decía, pues pregúntese qué es lo que está buscando el problema. Y por allá varios me respondieron, profe, estamos buscando
maximizar una ganancia, una utilidad. Ah, listo. Entonces, ahí tendrás tu función objetivo. Tu función objetivo te va a permitir encontrar la ganancia o la utilidad. ¿De qué dependerá en este caso la ganancia o la utilidad? De dos cosas. Del número de hectáreas que se cultivan de arroz tipo B o el número de hectáreas que se cultivan de arroz tipo A. Y de la utilidad que da cada una de las hectáreas. Ya sabemos que cada hectárea de arroz tipo A te da 50.000, cada hectárea de arroz tipo B te da 70.000. ¿Listo? O sea que en este caso la función objetivo era 50.000X más 70.000Y. ¿Listo? Pero nosotros, para facilitar ahorita la solución, lo escribimos en miles, 50X y 70Y. La tercera parte es encontrar las restricciones, que en este caso yo les decía, pista para encontrar las restricciones. Ah, pues obviamente las restricciones siempre van en términos de los recursos, que muy hábilmente por ahí alguien me dijo, ah, sí, profe, los dos recursos que tengo son el tractor y el arado. Y en efecto, miren que ya de entrada en el problema ya me están planteando restricciones. Miren que dicen que yo solamente tengo disponible 200 horas para el tractor y 100 horas para el arado. Vea, el tractor tiene 200 y el arado solamente 100. No tengo más porque esa empresa no tenía plata para alquilar más. Entonces, esa es una de las restricciones. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente, siempre les recomiendo que hagan como este cuadrito para hacer un análisis un poquito más entendible. Aquí lo que hice yo fue básicamente poner los dos recursos, tractor y arado, que van para cada uno de los tipos de arroz, arroz tipo A y arroz tipo B. El arroz tipo A consume 4 de tractor y 1 hora de arado, mientras que el arroz tipo B consume 3 horas de tractor y 1 hora de arado. Y ahí ya salen directicas las restricciones. En el término del tractor, mire, el verde horizontal, serían 4 horas por el número de hectáreas del arroz A, o sea, por X, más 3 horas por el número de hectáreas del arroz tipo B, o sea, Y, no podrá ser mayor que 200, o podrá ser menor o igual a 200. Y el arado, lo mismo, 1 hora por el número de hectáreas que cultivamos del arroz tipo A, o sea, 1 por X, más 2 horas por el número de hectáreas que cultivaremos con arroz tipo B, o sea, Y, no podrá superar las 100 horas. Y por último, como les decía, las condiciones de no negatividad. ¿Listo? Profe, hola, cuéntame. Háblame durito. XY no debe ser no mayor o igual, sino mayor que cero, porque si es cero, pues me está dando cero unidades. ¿Quién me está hablando? Vanessa. Bueno, Vani, muy buena la pregunta. No, porque hay ocasiones en las que el resultado de tu problema te va a arrojar un resultado o un informe en el que el máximo tú o tu empresa lo obtiene solamente cultivando arroz tipo A. Es decir, las condiciones te pueden dar eso. No, no cultive arroz tipo B. Cultive solamente arroz tipo A. Entonces, en ese caso, las variables de decisión pueden ser cero. Alguna de las dos. Obviamente las dos no, porque si estamos hablando de que las dos son ceros porque no vas a cultivar nada y entonces ¿para qué hacer todo este desgaste en este problema? Uh-huh. Pero una de las dos, o cuando tengas 5, 6, 7 variables, 10, 15 variables, vas a encontrar que probablemente, y es muy probable que alguna de ellas valga cero en el óptimo. Entonces lo que no pueden ser, Vanessa, son negativas, pero sí pueden valer cero. ¿Listo? Listo. Buena la pregunta. Gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver si vamos. Ya tenemos el planteamiento matemático. Ya el siguiente paso, compañeros, es resolver ese planteamiento matemático. ¿Listo? ¿Cómo se resuelve ese planteamiento matemático? Pues yo me lo voy a llevar tanto la función objetivo, ya para acá, la función. Ay, no me copió toda la función. Bueno, vamos a copiarla de nuevo. Ustedes me ayudan ahí que tienen como más memoria que yo. Ya estoy muy viejito. La función objetivo es 50X más 70Y. Entonces vamos a copiarla aquí. Función objetivo, por aquí chiquitica, función objetivo es 50X
Más 70. Más 70. Y. Y las restricciones, incluso vamos a ponerla sujeta a, inclusive lo pongo adrede porque ahorita o más tarde en el software vamos a ver que el software dice subject to, o sea, sujetas a. ¿A qué? ¿Cuáles son las restricciones? Detractor, 4X más 3Y, sujeta a. 4X más 3Y más, menor o igual que 200, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, y la otra es la de arado, una X más 2Y, una X más 2Y, menor o igual que 100. Y por último, las de no negatividad, no las puedes omitir, ni las tienes que poner, que X y Y no pueden ser negativas, solamente mayores o iguales que cero. Y por último, ojo que esta función objetivo está en miles. ¡Listo! Muy bien. Entonces, vamos a hablar del procedimiento para yo resolver este sistema, digamos, este problema. Si yo tengo esto, compañeros, si yo tengo todo esto, la función objetivo y las restricciones, el problema está hecho. Lo único que tenemos que hacer para resolverlo es, adivinen qué, para resolverlo, vamos a graficar, porque lo vamos a resolver por el método gráfico, vamos a graficar, en este caso, en el plano cartesiano, y alguien que me diga por qué en este caso, vamos a graficar en el plano cartesiano las restricciones. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a graficar en el plano cartesiano las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Las repito. Restricción número 1, restricción número 2, restricción número 3. ¿Listo? Y usted me dirá, ay, profe, a mí se me olvidó cómo es que graficamos esas restricciones, siendo que son desigualdades. Como ustedes muy juiciosos, me imagino que todos aquí hicieron la tarea, ¿cierto? Que yo les dejé en el grupo de WhatsApp un sistemita de inecuaciones lineales. Entonces, como todos lo resolvieron, están todos muy claros en cómo se grafica una desigualdad en el plano cartesiano, ¿cierto? Ah, sí, profe, no, no es fácil. Vamos a suponer por un momento que esa desigualdad es una igualdad. Es decir, no vamos a hablar de 4 más 3y, 4x más 3y menor que menor o igual a 200, sino que vamos a hablar de 4x más 3y igual a 200. Y no vamos a hablar de un x más 2y menor o igual que 100, sino de un x más 2y igual a 100. ¿Para qué? Para poder graficarlo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a colocar entonces la otra que vamos a graficar. X más 2y igual a 100. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto, me permiten por aquí. Uy, perdón. Listo. Y me voy a ir aquí en la otra diapositiva que yo no sé por qué la había puesto para allá. Y la vamos a poner aquí. De María. Bueno, vamos a ponerla aquí y vamos a graficar cada una de ellas. ¿Listo? Yo creo que ya todos son expertos en graficar, ¿cierto? Ustedes mirarán cuál de los métodos utilizan. Si vamos a graficar por punto pendiente o simplemente haciendo una tabla de valores, como quieras. Vamos a despejar la Y en la 1. Pero no, esta es la 1 y esta es la 2. Vamos a tratar de graficar aquí en la 1. Vamos a graficar en la 1. Despejamos Y. O sea, que Y es igual a de 200 menos 4X sobre 3. ¿Listo? Uh-huh. Ya me quedó la Y despejada. Y es igual a 200 menos 4X sobre 3. Entonces, vamos a darle pues valores. ¿A quién? ¿A quién le damos valores? Le damos valores a la X para poder encontrar la Y. ¿Listo? Pues démosle valores muy sencillos. Démosle valores para que nos quede una vaina más o menos exacta.
démosle valores aquí a la X, si le doy 0 me queda 200 tercios, eso no me da exacto. Démosle 4 por, si fuera 20, 4 por 2, 80. 200 menos 80, sí. Entonces démosle que X valga 20. Listo. Entonces aquí me quedaría 200 menos 80 me da 120. Y 120 sobre 3 me da 40. ¿Listo? Bueno. Y démosle otro valor para que nos dé también exacto. Démosle menos, menos 20. Porque sería 4 por 2, 8, 2, 80. No, no nos da exacto. Aquí me ayuda con otro número que nos dé exactico. Sería 4 por... Ah, ya, démosle 50, vean, que la X valga 50. Para que nos quede 4 por 5, 20, 200 menos 200, 0, 0 sobre 3, 0. Listo, ahí tengo las dos parejitas por donde pasa. Entonces, vamos a ubicar la primera. X20 y Y40, hagan de cuenta que cada uno de estos cuadritos son 10. Entonces, 10, 20... Profe. Sí. Perdón, 20 aquí, discúlpenme. 20, ya voy, y 40 en la Y. 1, 2, 3, 4. O sea que esta es la primera por donde pasa la recta. Hola, cuéntame. Esto se podría hacer, pues creo que así para mí es más fácil, dándole valor, por ejemplo, a una de las dos variables para cancelarla, sacar la otra y después reemplazando, sacar la variable que se canceló al inicio. Sí, por eso sí. Es que sí, por ejemplo, si tú le das, lo que quieres es que dé valores exactos. Si tú le das, por ejemplo, la X0, te va a quedar Y igual a 200 menos 4 por 0 sobre 3. O sea que te queda Y igual a 200 sobre 3 y 200 sobre 3 no se puede dividir. Eso es como 66 punto no sé qué, no sé qué. Entonces, ¿cómo vas a graficar aquí? Pero sí, claro, usted lo hace. Yo lo que busqué fue valores que me hicieran ese cociente exacto. Por eso busqué 20. Entonces me quedaría Y, repito esto, Y igual a 200 menos 4 por 20 sobre 3. Entonces eso me quedó Y igual a 200 menos 80 sobre 3. O sea, Y igual a 120 sobre 3, o sea, Y es igual a 40. Mira que me quedan valores exactos, ¿cierto? Eso fue lo que busqué, digamos, ahí para no jugar con decimales, porque aquí nos quedamos, pues, graficando con decimales. Y lo mismo con 50. Y, mira que yo hice Y igual a 200 menos 4 por 50 sobre 3. O sea, Y igual a 200 menos 200 sobre 3, o sea, Y igual a 0 sobre 3, o sea, Y me vale 0, que fue lo que tengo acá. ¿Sí lo ves? O sea, lo que traté fue de buscar unos valores que me permitieran, pues, como llegar a una gráfica más sencilla en este caso. ¡Listo! Entonces ya tenía el primero. Ya estaba graficando yo aquí el primero, que es 20, 40, o sea, 20 en X, si cada cuadrito fueran 10, 20, y 1, 2, 3, 4, o sea que este es el primer cuadrito. Y el otro es 50 en X y 0 en Y. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50 y 0 en Y. Ah, listo, por aquí pasa. Cojamos la regla, a ver si de pronto podemos graficar esto. Me quedó casi. Bueno, vamos a graficar esa primera ahí. ¿Con qué? Con un verde era. Esta es la primera recta. Perdón, muchachos. Esta es la primera recta. Listo, perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí mismo vamos a graficar la otra. Listo, voy a borrar esto, voy a borrar esto, ay Dios, esto. Y ya vamos a escribir, simplemente que vamos a hacer el mismo procedimiento, pero en la 2. Vamos a graficar de nuevo la 2. Listo. Volvamos a despejar la Y. ¿Qué nos quedaría la Y despejada? Y igual a 100 menos X sobre 2. Entonces, démosle de nuevo valores a la X, dos valorcitos o tres, para encontrar la Y. Pero lo que dice la compañera es cierto, uno busca. Pues yo le voy a dar de una vez un valor de 0, porque si la X vale 0, entonces me quedaría
100 menos 0, 100 sobre 2, 50. Entonces ya tengo una pareja, 0, 50. Y démosle a la Y otro valor de qué, no sé, a la X, perdón, un valor de 20. 20 en X, entonces hagamos todo el procedimiento, Y sería igual a 100 menos 20 sobre 2, o sea, Y igual a 80 medios, o sea, Y igual a 40. Ah, listo, entonces ya tengo de nuevo las dos parejitas. 0 con 50, ah, listo, vamos a ubicarlas. 0 en X y 5 en Y, 50, 10, 20, 30, 40, 50. O sea que por aquí pasa la otra recta. Y 20, 40, 20 aquí y 40, 1, 2, 3 y 4. Ah, o sea que mira, se encuentran aquí. Listo, entonces vamos de nuevo a graficar. Ay, Dios, perdón. Aquí estoy. Bueno, vamos de nuevo a graficar, vamos a graficar. Y esta la voy a pintar con un... Ah, bueno, pero un momentico. Antes de eso, compañeros. Esta línea verde, ahorita graficamos la otra. Esta línea verde, ¿era cuál ecuación? Esta, ¿cierto? Esta de aquí. Pero recuerden que yo no estoy graficando realmente 4x más 3y igual a 200, sino que yo estoy graficando realmente 4x más 3y menor o igual a 200. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos por aquí un punto y lo reemplazamos a ver cuál de las dos soluciones es. No sé, cojamos uno bien sencillo, vea, 10,10. Cojamos este punto, a ver si la solución de la ecuación verde es la de aquí o la de arriba, según lo que vimos en la clase pasada. Listo. ¿Quién me ayuda? 10,10. 4 por 10, 40. Más 3 por 10, 30. 40 más 30 es 70. ¿Y 70 es menor o igual que 200? Sí. Ah, o sea que realmente esta es la solución de esa ecuación, de esa inecuación verde, este pedazo del plano, este de aquí. Todo esto es la solución de esa ecuación, de esa inecuación de color verde, de la número 1. Listo, que se nos había olvidado. Vamos ahora a graficar, ahí sí, la otra. Que la otra nos quedó así. Voy a coger otro color, a ver qué color hay por aquí. No sé, un azul. Listo. Y vamos a graficar esta. La otra viene en este sentido. Perfecto. Listo. Ahora busquemos cuál de los dos lados es. Si esta de aquí arriba o esta de aquí abajo. Entonces busquemos de nuevo, hagamos con la misma, con el 10,10. A ver qué nos da. Y reemplacémosla aquí en esta. Estoy señalando a ver si es menor o igual que 100. 10,10. 1 por 10, 10. Más 2 por 10, 20. 10 más 20, 30. ¿Menor o igual que 100? Sí. Ah, listo. O sea que en este caso también, compañeros, digamos que para la línea azul, la solución es esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo. Listo, aquí ya me queda muy complicado hacer las líneas. Voy a ver si me doy las mañas para hacerla aquí. Ay, Dios, aquí. Listo. No, pues cojamos la regla de nuevo. ¿Qué te hace? Dame paciencia. Listo, o sea, toda esta línea sectora, digámoslo azul, que yo estoy tachando, es la solución de la inecuación número 2. Listo, de la inecuación número 2. Ahora falta una cosa bien importante, no sé. ¿Qué creen ustedes que me hacen falta graficar de las restricciones? Chicos, ¿qué me hace falta graficar de las restricciones? Solo el recuadro de positivos. Exactamente, me faltan las condiciones de no negatividad. ¿Y cuáles son las condiciones de no negatividad? Pues, obviamente... Ay, Dios. Se
me mueve esta ñoñada. Bueno, ya voy a terminar aquí para que tengamos paciencia. Las condiciones de no negatividad, pues obviamente me están diciendo que X y Y tienen que ser positivas. Entonces la pregunta que viene es, listo, ¿qué parte del plano cartesiano, qué cuadrante del plano cartesiano tiene los ejes positivos? Ah, en el primer cuadrante. O sea que, de alguna manera, si yo voy a graficar esas condiciones de no negatividad, pues tendré que graficar este pedacito que voy a graficar aquí, sombreadito con esto. Miren, este hasta aquí. Ahí. No es tan sencillo manejar la regla, les digo. Listo. Y este pedacito de aquí. Este que estoy graficando aquí. Estos son los pedacitos positivos. Entonces, observen compañeros, que todo se va a reducir a algo, y es que entre estas, digamos, cuatro restricciones, porque en realidad es una que 4x más 3y sea menor o igual que 200, la segunda que 1x más 2y sea menor o igual que 100, la tercera que x sea mayor que 0, y la cuarta que y sea mayor que 0, pues lo que me está dando aquí realmente es como una región. ¿Sí vieron que este pedacito que yo estoy sombreando, todo este pedacito, es lo que me queda encerrado por esas restricciones? Entonces, ojo con lo que viene. Hay un teorema fundamental, que lo llaman así, teorema fundamental de la programación lineal, que dice que si un problema tiene un óptimo, porque no todos lo tienen, eso vale la pena aclararlo, no todos los problemas del mundo tienen óptimo, así como no todas las funciones son derivables, o no todas las funciones son integrables. Entonces, si un problema tiene un óptimo, dicen que queda, que ese óptimo queda en algún punto encerrado en lo que nosotros vamos a denominar la zona de soluciones factibles, listo, zona de soluciones factibles. Entonces, miren ya todo lo que hemos avanzado, ya nos dicen, vea, ese problema tiene un óptimo, sí lo tiene, y está en cualquiera de estos puntos que hay aquí al interior de esa región amarilla. Viene la pregunta, muchachos, ¿cuántos puntos hay ahí? ¡Ja! Infinitos. Entonces uno dice, ah, entonces no hicimos nada. Pues algo hicimos, porque mire que ya todos estos puntos que están por fuera de esa región amarilla, ya sabemos que estos puntos no hacen parte o nunca podrán ser la solución. Ya al menos sé que esos puntos están encerraditos en esa región amarilla que acabo de pintar. Sin embargo, el teorema fundamental de la programación lineal nos dice que si una solución tiene un óptimo, entonces ese óptimo va a estar entre los vértices, ojo, vértices de la solución, de la región o de la zona de soluciones factibles. ¿Cuáles son los vértices? Muy bien, vean. Primer vértice, véalo aquí. Llamemos el vértice 1. Segundo vértice, véalo aquí. Llamemos el vértice 2. Tercer vértice, véalo aquí. Llamémoslo vértice 3. Y cuarto vértice, véalo aquí. Llamémoslo vértice 4. Tú estás ahí, listo, profe. Muy bien. ¿Cuáles son las coordenadas de esos vértices? Entonces, digamos que es relativamente fácil sacar las coordenadas de estos vértices. ¿Qué coordenadas tiene el vértice 1? Pues todos sabemos. 0,0 es el origen del plano. Incluso por defecto ya sabemos que esa no va a ser la solución. Implicaría que usted esté cultivando 0 tipo A y 0 tipo B. No la contemple. La solución en el vértice 2,
¿cuánto sería? En X, 10, 20, 30, 40, 50, 50,0. La solución del vértice 3, ¿quién me ayuda? En X, ¿cuánto vale? 0. Y en Y, 10, 20, 30, 40 y 50. Y la solución del vértice 4. ¿Cuál es la solución? 0,40. Sí, sí, pero ojo. No, señora. En este caso, digamos que uno pudiese entrar a visualmente a calcularlo, pero no, señorita, no me lo calcule visualmente. 20, lo que tenemos que hacer es que es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, resolver este sistema que tenemos aquí, vea, este señor, vamos a resolverlo junto con este, con esta otra ecuación. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahí? Que calculemos el vértice. ¿Listo? Vamos a calcular, a encontrar ese vértice de aquí. ¿Listo? ¿Qué método quieren usar ustedes? Pues no sé, el que quieran, sustitución, reducción, igualación, el que usted quiera, no me importa. Yo lo voy a hacer por, para que me quede esa vaina más fácil, por reducción. Vamos a multiplicar el primero por 1 y vamos a multiplicar el segundo por menos 4 para que eliminemos las X. ¿Listo? Entonces me quedaría el primero por 1. 4X más 3Y igual a 200. Queda igualito. Y el segundo por menos 4. Menos 4X menos 4 por 2, 8. 8Y igual a menos 400. Sí. Sumemos las dos ecuaciones, se cancelan las X y ¿qué me quedó? Menos 8X, menos 8Y y 3Y, menos 5Y. Igual, menos 400 menos 200 me da menos 200. O sea que la Y me quedó menos 200 sobre menos 5. O sea que la Y es ¿cuánto? 40. ¿Listo? Muy bien, ahora reemplacemos entonces Y igual a 40 en la 2 para encontrar la X. O sea que X es igual a 100 menos 2 por 40. O sea que X es 100 menos 80. O sea que la X es 20. Listo. ¿Qué tengo ahí, compañeros? Tengo el punto en donde se están encontrando aquí. ¿Cuál es ese punto entonces? Es el punto 20 en X, 40 en Y. ¿Listo? Ahora, ojo pues a lo que viene. Como a mí me dijo el teorema fundamental de la programación lineal, que si ese problema tiene un óptimo, lo tiene en los vértices, ¿qué implica entonces que hagamos? Vamos a coger nuestra función objetivo. ¿Qué es cuál? Mírenla aquí. Esta es la función objetivo de la que tengo aquí. ¿Listo? En miles. ¿Qué es? 50. Función objetivo de nuevo. ¿Sí? 50X más 70Y. Esta es la función objetivo. Y vamos a evaluarla. Evaluarla en cada uno de los puntos, evaluarla en cada vértice de la región de soluciones factibles. Ahora, ¿cuáles son esos vértices? Ustedes me ayudan, por favor. El primero, 0, 0, no me interesa. Vértice 1, 0, 0. No me interesa. No. Porque obviamente, pues, ¿para qué? Segundo, 50,0. Entonces, vértice 2, 50,0. Vértice 3. ¿Cuánto es el vértice 3? 0,50. 0,50. Y vértice 4. 20,40. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar cada uno de estos puntos en la función objetivo. ¿Que mi función objetivo qué es, muchachos?
la ganancia, lo que yo quiero maximizar. Ah, listo, entonces vámonos para este punto. X vale 50 y Y vale 0. Entonces, 50 por 50. Estoy reemplazando aquí, miren. 50 por 50 más 70Y, o sea, 70 por 0. ¿Y esto cuánto me da? 5 por 5, 25. 250 más 70 por 0, 0. O sea, 250. En miles, ¿sí o no? También está en miles. Vamos para esta. En el 0,50 sería 50X, o sea, 50 por 0. Porque aquí la X me está valiendo 0. Más 70 por 50, o sea, 70 por Y. O sea, 50 por 0, 0. 70 por 50, 7 por 5, 35, 350. O sea, 0 más 350, 350 también en miles. Y por último, vamos para esta. Entonces, 50 por X más 70 por Y. Pero ya, ojo, repito, este X es este, este, este y este. Y este Y... Y este Y es este, este, este y este. Entonces vamos a volver a hacerlo, digamos. 50 por X, pero aquí la X vale 20. Más 70 por Y, pero aquí la Y vale 40. Igual, 5 por 2, 10. 100 más 7 por 4, 28. ¿Cuánto es 100 más 28? 380. ¿Quién me ayuda a concluir entonces? ¿Qué debe hacer esa firma? Debe de sembrar 20 hectáreas del arroz A y 40... ¿Y por qué me deduces eso? Porque tiene más rentabilidad, más ganancia. Claro, porque la utilidad es mayor. Miren, si la empresa decidiese sembrar 50 tipo A y 0 tipo B, está obteniendo una utilidad de 250.000. Porque esto está en miles. Si decidiese sembrar 0 tipo A y 50 tipo B, está obteniendo una ganancia de 350.000. Pero si decide sembrar 20 tipo A y 40 tipo B, obtiene una ganancia de 380, la cual claramente es la máxima. Entonces, respuesta al problema o conclusión. Se deben sembrar 20 hectáreas de arroz tipo A y 40 hectáreas de arroz tipo B para obtener el o la máxima utilidad. ¿Listo? ¿Cómo la vieron, compañeros? Interesante, ¿sí o no? Ole, se murió. Profe, ¿no necesariamente se tiene que hacer con gráfica o sí? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer, compañeros? Lo que acabo de hacer es mostrarles lo que el algoritmo, el procedimiento realmente hace. Pero, como les comentaba al principio, este problema se puede hacer del método gráfico, pues porque tiene únicamente dos variables, que son el número de hectáreas tipo A y el número de hectáreas tipo B. Supóngase que el problema no le plantearan con solo dos tipos de arroz, sino tipo de arroz A, B y C, o sea, ya serían tres variables. Ya eso ni siquiera se puede graficar en el plano, habría que graficarlo en el plano cartesiano, en el espacio tridimensional, y ahí morimos. Es decir, el objetivo de estos ejercicios no es que ustedes los resuelvan por el método gráfico, no. Pero sí que ustedes, por un lado, primero sepan plantear matemáticamente el problema, lo que tengo aquí en esta diapositiva. Esto tienen que saberlo hacer. Y segundo, que sepan interpretarlo, porque el software, después de que usted le ingrese estos datos, usted al software le ingresa las variables, la función objetivo, las restricciones, las condiciones de no negatividad, el software le va a entregar una solución. Pero si usted no entiende esta situación de la región de soluciones factibles y no entiende y no sabe interpretarlo, pues no vas a dar una respuesta
acertada. Esa era como mi intención, que ustedes pudiesen de alguna manera entender la dinámica de la solución del ejercicio. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? En este caso, viene ejemplo número uno. Me van a hacer este ejemplo. Obviamente, la estructura matemática, la formulación de la función objetivo, de las variables de decisión, de las restricciones. Esta es muy sencillo, es un ejemplo también, inclusive es bastante similar al ejercicio que acabamos de hacer. Esto lo tienen que hacer. Y estos dos ejercicios de clase, que digamos que ya hay un poquito más de elaboración de estos ejercicios que hay aquí. Esos quedan como tarea, porque el viernes, compañeros, lo que hago es explicarles un nuevo ejercicio, pero ya no con esta, digamos, esta estrategia de la gráfica, sino precisamente usando la estrategia del HP Solver o el Lindro, que es lo que ustedes realmente van a usar para no tenerse que complicar con una solución gráfica que, pues yo entiendo, es bastante dispendiosa y bastante engorrosa. Ahora sí me entendieron, niños. Bueno, entonces en este momento procedo a llamar a lista, ya que veo por aquí que se han ido como tres personas, se aburrieron y se fueron, y entonces no sé qué irán a hacer en el examen, porque en el examen obviamente usted requiere que tenga la competencia pues para poder, digamos, plantear matemáticamente el ejercicio. Bueno, una pregunta sobre qué programa hace usted esa clase para utilizar en los lápices y escribir sobre ella. ¿Quién es 330856? Bueno, no, eso es un PowerPoint, muchacho, por Dios. Es PowerPoint. Hey, profe. Ah. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted está asignando los valores en X y Y, es similar a uno hacerlo en la ecuación que usted nos enseñó, ecuación punto pendiente. ¿Es casi igual o siempre hay que asignarlo, o siempre hay que hacerlo así como usted lo hace? No, digamos que es esa decisión de ustedes. Lo que pasa es que, digamos que uno tiene varias opciones para plantear pues un ejercicio y graficarlo. Yo te voy a mostrar por aquí, digamos, con un ejemplo bien sencillo, que es que son dos cosas equivalentes. Vamos a suponer que tú vas a graficar, no sé, 2x más 3y igual a 2. ¿Listo? Entonces, la primera es que usted más el punto pendiente. Punto pendiente. Es decir, expresarlo de la forma y igual a mx más b, donde esta es la pendiente y este es el intercepto. Entonces, en este caso, la ecuación quedaría y igual a menos 2x más 2, ¿cierto? Despejando estoy despejando la y, entonces sería sobre 3 menos 2 tercios de x más 2 tercios, ¿listo? Entonces quiere decir que la pendiente en este caso es menos 2 tercios y que el intercepto con el eje y está en 2 tercios, ¿listo? Es decir que si tú vas a graficar esa ecuación, tú ya sabes que esa ecuación pasa por un punto por el eje Y en 2 tercios, o sea, 1,5. Si aquí está el 1, aquí está el 2, pasa por aquí, mira. Ese es el intercepto. Y la otra es que la pendiente te permite decir, como tiene una pendiente negativa, entonces esa recta va en este sentido, perdón, en este sentido, y aumenta 2 cajoncitos por cada 3, que es una interpretación geométrica más complicada, porque tendrías que tener una cuadrícula. Pero si tú me dices, vea, yo no me quiero complicar, yo lo que quiero es graficar. Entonces, de nuevo, asígnele valores a la X para que encuentres la Y. Entonces, si usted le asigna a la X un valor de 0, se le fue todo este término. O sea, ¿qué le quedó? 2 tercios. Que es efectivamente igual y equivalente al intercepto. Mira que lo que estoy haciendo es el intercepto. ¿Cuál es el intercepto? Cuando X vale 0. Y dele otro valor a la X, dele un valor de 3.
Entonces, cuando x vale 3, sería 2 por 3, 6. 6 dividido 3 me da 2, me da menos 2 y menos 2 más 2 tercios. Bueno, en fin, ya aquí le dará un valor y ya usted grafica y le va a quedar una recta en este sentido. Pero es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Pero yo qué le sugiero, para que de pronto no se pierdan con la pendiente, asegúrese y vaya a la fija y plantee simplemente el ejercicio a partir de unos puntos, de dos o tres puntos. ¡Listo! Bueno, pero como le repito, aquí lo importante no es hacer una gráfica, porque esas gráficas, para fortuna de ustedes, ya existen los software que grafican líneas, bueno, en fin, sino esto que les estoy mostrando nuevamente aquí. Hacer, construir las variables de decisión para que con base en eso puedan plantear el problema en el software. ¿Listo? Bueno, niños, vienes pues con la tarea. Tienen tres problemas por resolver de aquí al viernes. Si quieren, los llevan hasta el final con la gráfica. Sería maravilloso y me dan el resultado. Si no, al menos esto. Al menos esto. Y el viernes en clase, aleatoriamente, como son tres problemas, cada uno, tres estudiantes, aleatoriamente, el que yo llame en la lista, sale y expone, porque les habilito la forma para que puedan compartir la pantalla y nos cuentan cómo resolvieron el ejercicio. Si lo tienen bien, tienen 5 en el parcial, o sea, ya son personas que no van a tener la necesidad de presentar el parcial, pero si lo tienen mal, adivinen, van a tener un 1 en el 10% del examen parcial. ¿Listo? Profe, hola. Deben estar buenos los tres. ¿Cómo? Deben estar buenos los tres. Vea, es que ni siquiera es que estén buenos. Lo que necesito es que usted me muestre cómo planteó las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Si están malas, no me importa. No tengo problema con eso. Lo importante es que lo hayas hecho. ¿Listo? Que lo hayas intentado y lo hayas trabajado. ¿Vale? Bueno, compañeros, un abracito. Vea, se extendió un poquito la clase hoy hasta las 9:29. Una feliz semana. Mucho ánimo. Patricia está por aquí. Patricia, ¿tú estás por aquí en clase? Se le perdió, profe, se le perdió. Lo que pasa, profe, es que... Ella creo que no tiene micrófono. Ah, bueno. Si están, ella siempre escribe. Ah, bueno, listo. No, igual me dijeron que me comunicara con ella pues para mirar unas cositas, pero... Patri, entonces escríbame al WhatsApp, por favor. Listo. Profe. Hola. Lo que pasa es que mi compañera Lorena estuvo hablando con usted por correo sobre la entrega del trabajo del plan de negocio. Ah, pero entonces ahorita usted, o mañana por la mañana, me escriben al WhatsApp y me definen entonces. Listo, no te preocupes. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros, un abrazo para todos. Saludos por la casa. Me cuidan. Me vas a llamar a alguien. Chao, profe.